Es algo parecido a lo que hicimos con los reclusorios, que nos vamos a ahorrar alrededor de 10 mil millones hasta el 24 en los contratos de reclusorios. Se tenían que pagar 16 mil millones por año y se está resolviendo que haya una disminución del 15%, lo cual va a representar alrededor de 2.200, 2.500 millones por año. Calculamos que son como 10 mil millones en los 4 años. Con estos 10 mil millones vamos a financiar la construcción de los 260 cuarteles de la Guardia Nacional. Ya tenemos garantizado. Y así, el mejor negocio público que hemos hecho ha sido el de no construir el aeropuerto en Texcoco, que estaba estimado en 300 mil millones. Se decide no construirlo, aún pagando, porque cuando ganamos se adelantaron a contratar obra, pensando de que así nosotros ya no nos iba a quedar más que continuar con esa obra fraudulenta, con ese pozo de corrupción. Bueno, pues se cancela, tenemos que destinar 100 mil millones a la cancelación de la obra, pero el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles nos va a significar 75 mil millones, aún pagando, y que nos queda todo el terreno, el predio, para un parque ecológico. Vamos a tener un ahorro de 125 mil millones de pesos. Casi lo que nos va a costar la construcción del Tren Maya. Ese fue el mejor negocio público, con todos los beneficios que significa la construcción de 1.500 kilómetros de vías férreas para el Tren Maya. Entonces, estoy absolutamente convencido, y ojalá y cada vez se comparta más esta opinión, este punto de vista, lo digo con todo el respeto, de que nada daña más a México, nada ha hecho tanto mal a México como la corrupción.